Amigos, está lloviendo esta noche. Relámpagos, gracias, Hildita. Qué linda la lluvia, los relámpagos, la noche y tu voz. Muchas gracias. Soy Orlando Luis Pardo Lazo. Estamos en estas noches en que Cuba no existió una vez más hoy con la casa chiquitica, como empezamos, como me gusta. 7, 8 personas conectados para comenzar la medianoche, la madrugada, tranquilos. Limpieza en las calles de Miami, limpieza en Homestead, en Orlando, limpieza en el Midwest norteamericano, en el corazón de la gran unión norteamericana, de la gran democracia. Muchas gracias. Este es un podcast de poesía. Hoy vamos a estar con una muchacha que me ha puesto... Me encanta que ustedes tal vez no conozcan. Y eso me hace muy feliz porque es como traer un amigo a casa. Se los he dicho muchas veces en las diferentes promociones. No compartan, compartan, compartan. Traigan un amigo, traigan a alguien que ustedes amen y tráiganlo de la mano. No solamente con un mensaje de texto, sino de la mano, como hacemos aquí. Ya lo estamos haciendo ahora siempre. Nos damos las manos, cerramos los puños. Somos poquitico hoy y eso tiene una gran ventaja. El círculo va a ser más estrecho. Hoy podemos darnos el lujo esta madrugada, porque ya es madrugada. Todavía yo estoy viviendo mi medianoche, pero ya estamos inaugurando la madrugada que resucita sobre las cenizas de la madrugada que muere. Disculpen, de la medianoche que muere. En esa frágil frontera, en ese umbral, ahí nos ubicamos. A mi izquierda, la mano del corazón, apretando siempre, José Parrilla. Muchísimas gracias por estar aquí, José. Puedo sentir las vibraciones a través de mi cuerpo hasta la mano derecha, donde está Hildita. Siento la conexión. Gracias por... esta limpieza, la lluvia es purificadora, la lluvia purificadora que ha caído en toda la Florida. Mi mano izquierda apretando también especialmente Andrés Emmanuel Villamontes La Rosa. Muchísimas gracias por la comunicación, por la presencia. En la mano derecha, franca, abierta, que ya comienza a darme latigazos. Empiezo a sentir la circulación de mi sangre cuando lo aprieto muy fuerte los puños, los tengo frente a mí. Félix N. Lorenzo, muchas gracias a todos por estar aquí. Y, por supuesto, Nemo, te doy mis dos manos. No tengo a nadie de la otra y no te voy a poner ni en la derecha ni en la izquierda. Nemo, toma tú mis dos manos. Vamos a leer hoy a Adriana Normand, cubana, de La Habana. Como tantos escritores cubanos, incluido Orlando Luis Pardo Lazo, en muchos sentidos, Adriana Normand es una gran desconocida. Esta muchacha, esta amiga querida, nació en el Berlín comunista, en la República Democrática Alemana. Aquel país que me acuerdo mucho cuando éramos niños, decíamos en Cuba, la República Democrática Alemana es mejor que Rusia, es mejor que la Unión Soviética, porque está en Europa y no tienen libreta y bla, bla, bla. Y pensábamos que estar en Europa, en el país, en la Alemania comunista, era una bendición y que cuando fuéramos grandes íbamos a estudiar allí.
todos esos mitos, ¿no? Cuando la República Democrática Alemana, además de ser un país hermoso, por supuesto, como todos los países, y tener gente muy linda, tenía la Stasi, la policía secreta de Estado, que se ha demostrado que prácticamente 3/4 de la población alemana colaboraban con la Stasi y que se había dedicado, como pasa en nuestro país tristemente, la Stasi alemana, a crear incluso disidencia, que era una disidencia falsa, monigote. Esto es lo que yo llamo, amigos, cuando me refiero a la seguridad del Estado, crear escenarios de realidad. Si tú creas la tormenta, tú puedes controlar la tormenta porque los relámpagos van a ser artificiales y falsos. La seguridad del Estado en Cuba y por eso la paranoia con que vivimos nosotros, pues ha creado demasiados escenarios como para que los cubanos tengamos ahora fe en los cubanos. Por eso siempre le digo, la primera emancipación, victoria personal, es recuperar esa fe, que no significa ingenuidad, que no significa tontería. Es una guerra, pero es una guerra desde la concordia. Ellos no pueden entrar en la poesía, ellos no pueden entrar en nuestro corazón, ellos no pueden entrar en nuestra libertad. Incluso le podemos dar hasta nuestra simulación, pero una simulación sincera de alma. Estoy actuando para ti, para que no me mates, sí, pero tú no me dominas, puedes violarme. Puedes golpearme, pero tú no me posees. Puedes violarme, seguridad del Estado, Estado, utopía, totalitarismo, pero tú no me posees. Y no me posees porque en la dignidad humana, en el espíritu humano, en la poesía, y es lo que estamos haciendo, estas noches en que Cuba no existió, donde se habla única y exclusivamente de Cuba, estamos en otro registro de lenguaje. Estamos recuperando, bueno, lo dice el Antiguo Testamento y lo dicen todos los grandes libros sagrados, judíos, musulmanes, cristianos y tantos otros, indoamericanos, lo que se ha conservado. El lenguaje es sagrado. La palabra vive de la fe. Cuando se pierde eso, la ciencia no alcanza y nuestro cuerpo lo siente. Nuestro cuerpo lo sufre. Sin ningún tipo de patetismo, lo sentimos. Cuando llevamos mucho tiempo hablando en la superficie sin ver el color de las palabras, por eso le digo, cierren los ojos, carajo, cierren los ojos para poder ver el color de las palabras, la música de las palabras, esas campanas de las que hablaba Edgar Allan Poe en su poema Las Campanas. The bells, 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 bells. The tintinnabulation that so musically dwells, swells from the bells, bells, bells. Un día vamos a leer poesía en inglés. Adriana nació en esa República Democrática Alemana, o sea, la República Dictatorial Alemana. Y el libro que les quiero presentar, que les quiero regalar y que les voy a leer ya de ella es un libro de viñetas, relatos. Así que se llama Photomatum. Permítanme, yo les traía una portada del libro, pero se me ha traspapelado. Qué maravilla, ¿verdad? Estamos en la era digital, estamos sin papeles y todavía se nos traspapelan las cosas. No importa, yo después les enseño la carátula de Photomatum. Ustedes saben, esto es como, me encanta ser maestro. Me gusta enseñar a los niños, enseñarme a mí mismo, porque es la manera que yo tengo de aprender es enseñar. Es un acto de profunda humildad. Y les confieso, ustedes saben lo que es un photomatum. Yo aprendí lo que era un photomatum, mis queridos cubanos, sin Cuba y de donde quiera que se estén conectando. Yo aprendí lo que era un photomatum cuando salí de Cuba. Yo no recuerdo, no sé si en los últimos tiempos con los negocios estos en dólares o qué, si habían photomatum en Cuba. Yo creo que sí, en algunos negocios en dólares habían estas máquinas que tomaban fotos, pero fue afuera cuando estas photo booth o lo que sea, que
yo fui aprendiendo el significado de la palabra, que después lo vamos a explorar un poquito más. Ahora, déjenme advertirle, hoy estamos leyendo estas viñetas, es prosa, por lo tanto, vamos a tratar, por favor, a ver si la intensidad no nos arrebata y nos arrasa, que las últimas noches yo he terminado con los ojos abiertos, que digo, no puedo dormir hasta el alba, y al alba ya no quiero dormir hasta la medianoche, porque ya los extraño. Entonces, esperemos, o sea, por supuesto, el libro de Adriana es muy intenso, pero vamos a tratar de ir en la prosa, y la prosa leerla como prosa, como historia, como relato, a ver si no nos da un desmayo de intensidad aquí. Permítame leerle sin mayor dilación el primer relato brevísimo de Adriana Norman. Esta muchacha es una muchacha que desde Cuba, desde La Habana, donde ella vive en el Vedado, es importante decirlo porque yo creo que muchos de ustedes la están conociendo por primera vez, es primero muy valiente. Después ha estado en el sector independiente, tratando de influir. Esto es de su Facebook. Yo después les voy a enseñar su Facebook por si la conocen, que quieran ir a verla, saludarla, decirles que es parte de la comunión, del círculo espiritual, social, político de Noches en que Cuba no existió. Adriana cree en los refugios en Cuba, se está refiriendo a la violencia contra la mujer. Amigos, yo he escrito sobre eso en Cibercuba. Un día tendremos que hablar sobre eso. La violencia contra la mujer en Cuba es equivalente a la violencia que el Estado totalitario ejerce contra el hombre. Y yo en esa columna que escribí para Cibercuba, que se llama Matar Mujeres, de alguna forma digo, como el Estado humilla y reduce a los hombres masculinos, y por lo tanto los hombres pierden su cualidad humana, dejan de ser incluso masculino. Yo siempre digo, si es tóxico, no puede ser masculino. Tiene que ser otra cosa, es deshumanización. Pero la masculinidad nunca es tóxica, como la feminidad nunca puede ser tóxica. La humanidad nunca puede ser tóxica. Adriana, en este tipo de proyecto que ha estado, refugio, crear refugios en Cuba, espacios donde las mujeres que han sido amenazadas y golpeadas y vejadas y asesinadas a veces, que pudieran haber encontrado un refugio a tiempo. Adriana también se refiere en otros momentos a los refugios para animales. En su Twitter, al cual los invito, Adriana Normand, este es su Twitter, bueno, Norman Adriana, Norman Adriana 1. En el Twitter de Adriana Norman, pues ustedes van a ver cosas terribles de, amigos, la violencia morbosa que se está realizando contra los animales en Cuba por el placer de ver sufrir. Por el placer de ver sufrir. Es el colmo de la falta de misericordia hacia las criaturas sobre la faz de la tierra, creadas por la naturaleza o creadas por Dios. El hombre y la mujer en Cuba, los seres humanos, los peores, los que tenemos que salvar, a los que tenemos que llevarle este podcast, no a los que hay que, a los que tenemos que llevarle la poesía, esos seres humanos. En el Twitter de Adriana verán las denuncias que ella hace, prácticamente crucificando animales a propósitos, empalizando animales, algo verdaderamente terrible. Y también su Facebook, miren qué niña tan linda, es una muchacha ya, la niña, la hijita de Adriana Norman, pues su Facebook es adriananorman.9. Ella publica cosas como cualquier, bueno, ya muchacha grande porque nació en el 76, pero sabemos esta especie de que no queremos crecer, somos como Peter Pan. Y ahí van a encontrar también muchas denuncias. Y los que quieran leer un poco más de Adriana, pues, podrán ir a su blog. Ella tiene un blog que hace mucho rato que no actualiza, hace una década, pero el blog se ha quedado como una nave fantasma, como se va a quedar este podcast, como una nave fantasma pero cargada de futuro. Y se llama La Zona Otra. The Other Side, maybe. El umbral. Y en esa zona otra, pues, Adriana Norman escribe mucho de literatura, etc. Sin más dilación, vamos a comenzar a leer de su libro Fotomatum.
Gracias, Adriana, se me había olvidado decírtelo. Adriana casi viene esta noche con nosotros a unirse, pero bueno, tuvo parte de los problemas que ella tiene por estar en Cuba, en la sociedad civil en Cuba. Hoy tuvo una de esas dificultades que le impidió tener internet a esta hora en un lugar seguro y estable. Entonces, Adriana, gracias por haber intentado venir a la casa de los cubanos libres, de los cubanos sin Cuba. Fotomatum, fotomatum del libro Fotomatum de Adriana Normand. Fotos pequeñas en tres posiciones. Perfil, frente, medio perfil. Como si fuera un anuario de bachillerato. Pasamos las páginas y leemos. Judío, ruso, polaco, bielorruso, francés. Aquí y allá. Nombres que nada dicen, números de identidad, fechas de ingreso, escuálidos de mirada vacía, mujeres con un paño que les cubre el pelo, hombres con gorra o sin ella, todos uniformados, rayas, rayados. En la foto de perfil, la cabeza se apoya en un artefacto que asemeja un gancho para colgar sombreros. ¿Acaso un punzón? Como si la cabeza estuviera ya clavada, agujereada, muerta. Luego, otras fotos. Cadáveres. Cuerpos completos o mutilados. Una pierna cubierta de nieve. Un torso desnudo de mujer que deja ver el seno. Inerte. Nuevamente la nieve en su cabello. Ojos carentes de expresión, otras páginas, otras fotos, otros cadáveres y al final una fecha y un lugar. Auschwitz, 1945. Decimos, qué horror, pero en verdad lo que estamos diciendo es, qué suerte. No hemos sido nosotros. Adriana Normand, de su libro Fotomatum. Este libro yo lo tengo en mis manos ahora. Es una edicioncita. Es un librito de nada. Es una libreta de racionamiento. Es más pequeño que una libreta de racionamiento. Y estos son los libros que nos interesan a nosotros. Como dijo Julián del Casal, tranquilo, tranquilo, me iré a dormir con los pequeños. Sáquenme de lejos de la fanfarria, lejos del estrépito, del clarín, escuchar el silencio. Adriana, Normand y su hermano, cuando ya ella tenía la misma carita, los mismos ojos, Adriana Normand, desnuda, encinta de su hija, disculpen la espiral, yo no la hice, la hizo ella misma, porque si se publican fotos con pezones de mujer, Facebook, Twitter, Instagram y la mediocridad de los medios nos censuran esto por pornografía. Una foto que no puede ser más humana, más bella. El cuerpo en todo su esplendor de Adriana Normand, publicado por ella en su Facebook, encinta de su preciosa bebé. Gracias, Adriana, por tu coraje, por tu belleza, por tu amor a los animales y por tu escritura, que una decena o docena o veintena de cubanos estamos, cubanos y no cubanos, de ciudadanos que nos fascina Cuba de algún momento, pero también nos fascinan los destinos continentales y que queremos recuperar la profunda humanidad de la palabra, estamos aquí hoy contigo para compartir de tu libro Fotomatum. Hay relatos muy divertidos en Fotomatum y hay relatos terribles, ¿no? Que son no tanto narrativos como momentos, instantes. Instantáneas, fotomatums. Estoy hojeando el libro, lo traje desde Cuba cuando me escapé. Era tan pequeño y yo lo amaba tanto y a ella
que decidí, este libro no te lo vas a quedar, Cuba. No te lo vas a quedar, Cuba. Este libro nos va a hacer mejores cuando podamos leerlo y compartirlo en libertad. Yo puedo escanear Fotomatum y enviárselo. O sea, está escaneado y se los puedo enviar a quienes me escriban a mi correo Orlando Luis Pardo Lazo. Amigos, ¿cuántos de ustedes viven en una isla? Al final, todos somos isla, ¿verdad? Nubia, gracias por llegar. Hicimos un círculo muy tempranito, de nos tomamos las manos y hubo que hacer como los pulpos, hubo que dar varias manos porque éramos tan poquiticos. Así que ahora, Cayman Rami en mi izquierda, Nubia Tayoli en mi derecha, las aprieto. HHL, te extrañé, te abrazo. William Mera en la derecha. Me están preguntando algo que no parece que no pude leer porque, claro, yo hago esto solo y lo estoy leyendo. Orlando, si se hará lo de los pulgores. No recuerdo, no sé bien qué me estás diciendo. Estoy tratando de buscar un poquitico atrás, pero después lo respondemos. Vamos un momento de nuevo a Adriana Normand. Permítanme buscar esta foto. La muchacha que con un pisonador báculo en la mano le da melaza al cuerpo literario cubano, literario más que literario, y nos dice desde la isla de Guam. Ella vive en la isla de Guam, porque no es Cuba un Guam, no es Cuba una isla de guano. Veamos. En la isla de Guam, dice Adriana Normand, es la isla de Guam, el reino de los cerdos. Tras los pórticos de las casas se ocultan ojinegros para espiar a los caminantes que transitan en su casa. Sin embargo, son imposibles de ver. Esos cerdos se esconden, se vuelven invisibles. Sabe el visitante de Guam que su población está compuesta por cerdos, pero los imagina con manchas blancas y negras, tal como los describen en los libros. Casi siempre se siente su respiración, mas nadie puede verlos. Ah, espero. Solo cuando el visitante emprende viaje y ya en el mar regresa a contemplar, vira la cabeza, a contemplar esta tierra una última vez, entonces el visitante que no vio a los cerdos alcanza a distinguir las mencionadas manchas, miles de ellas, un cerdario, que terminan haciendo parecer a la isla un gigantesco y único cerdo ojinegro. La isla de Guam, el reino de los cerdos. Adriana Normand, por supuesto, Guam tuvo que pagar las consecuencias de la metáfora literaria de Adriana para hablar de una isla de cerdos que espían a través de los visillos, pero que cuando viene el visitante extranjero no hay tales cerdos, todo es luz y manchas blancas y no hay ojillos negros que se filtran a través de la persona. Solamente cuando se va el visitante se manifiesta la verdadera naturaleza. Espía cochina de esa isla que en el libro se llama Guam. En la realidad, para poder publicarlo en Cuba, no se podía llamar de otra manera. Un trago de vino, gracias. Insurrección, ya que estamos en tiempos de insurrección, permítanme leer Insurrección de Adriana Normand. A las 6 de esta mañana se le subió la ventolera a la cabeza a 40 asiáticos pertenecientes a una tabaquería de la calle Figuras en La Habana, quienes, después de herir al capataz
con un cuchillo sin punta, se encerraron en la misma sin considerar que, estando sitiados por el hambre y la sed, no les quedaría más remedio que entregarse a la autoridad. La policía del distrito procedió en el acto a instruir las debidas diligencias y a capturar a esa cuadrilla de amotinados para que el tribunal competente les ajustase sus cuentas asiáticas con toda prolijidad. Y ahí lo deja Adriana Norman, esta pequeña insurrección en el barrio chino de La Habana, que es penada inmediatamente, tal vez por razones hasta geográficas. ¿Por qué sincero? ¿Por qué insurrección? ¿Por qué en una fábrica? ¿Por qué la justicia actúa tan rápido? Frank Kafka y este libro Photomaton de Adriana Norman tiene mucho que ver con Frank Kafka. Decía, ojalá que la justicia no se acuerde de ti. Frank Kafka, creo que es en el proceso. No nos decía que no haya injusticia, ojalá que no te toque la injusticia. O sea, no, es la justicia la que no se debe acordar de ti. Escóndete, sé invisible. Tal vez un poco hay que entender a los cerdos de la isla de Guam. Adriana los trata duro y eso despierta en nosotros esa dureza, pero también puede despertar una compasión. ¿Qué puede hacer el cerdo sino espiar? Si total, el visitante extranjero viene, se va feliz y nos deja a los habitantes de la isla de Guam en nuestro destino de cerdos que se espían los unos a los otros. Souvenir, Adriana Normand. Vimos subir a la torre a varios. Claro, querían admirar la vista desde aquel punto que es el más alto de la fortaleza. Les atraía la campana de bronce como dormida. Algunos la hacían sonar con gran esfuerzo, solo una vez, antes de dejarla. Les hablé de Poe, ¿no? Bells, 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 bells. Una pareja llegó después a la torre. La mujer llevaba un sombrerito de paja. El hombre, una camarita. Ella miró dentro de la campana y luego miró la ciudad desde los cuatro flancos de la torre, sin dejar de señalar a un lugar y a otro lugar, mientras le sonreía a su amigo, el de la camarita. Él la detuvo un momento. Le dijo algo al oído. Ella rió nerviosa, pero entonces se quedó muy seria. Los ojos apagados, la boca entreabierta. Entonces, él la dejó sola y ella caminó hacia el foso de la fortaleza y se asomó. Un crucero hacía su entrada a la bahía, bufando. Y cuando todos volvieron la mirada a la torre, estaba de pronto vacía. Souvenir de Adriana Norman. Amigos, amigos de noches en que Cuba no existió, déjenme tomar una pequeña pausa a mitad de podcast. Estas viñetas son viñetas incompletas. Adriana Norman apuesta por lo fragmentario. Esto es ficción breve, ficción súbita, como quien dice, ficción sumaria, sumarísima. Claro que con muchos parecidos a la realidad, como nos dice Pedro Luis Marqués de Arma. Claro que aquí hay estas fuerzas ficticias que componen una nación. Pero también está la estrategia de quien se camufla, de quien transmuta una palabra por la otra como si fuera un alquimista para poder publicarlo en Cuba, para poder circularlo, para poder ubicarse ella en el campo literario cubano.
Yo les recomiendo, hoy es un día de invitación afuera del podcast, ¿verdad? Que casi nunca lo hacemos. Yo les recomiendo, por ejemplo, si ustedes van a la revista digital Hipermedia, déjenme quitar la foto, permítanme. Si van a la revista digital hipermediamagazine.com, pueden ver ahí yo se lo copio, hipermediamagazine.com. Adriana Normand colabora con esta revista y ahí podrán ver parte de sus opiniones sobre arte, pero sobre todo les recomiendo esta sección. En una 6 partes que ella escribió, Ghetto a la cubana, sobre los métodos modernos de reconcentración que hay en Cuba ahora gracias a lo que yo he llamado el castrismo COVID. Ahora el castrismo también es COVID. Es un castrismo coronavirus, un coronacastrismo. Y pues Adriana escribió cómo para llegar a su propia casa, esta especie de selfie que ella se hace, el Carmelo, el Vedado, 21 y 23, la noche, cero transporte público, los barrios de La Habana tan populosos, desiertos, el toque de queda que por primera vez se instauró, y van a encontrarse en Hipermedia Magazine 6 partes del Ghetto a la Cubana de Adriana Normand. Eso, bueno, pues se lo puedo compartir en un comentario. Sé que me están escribiendo mucho por acá. Y sí, José Parrilla ya le pidió a Adriana Normand ser amigos en Facebook. Espero que sea fácil. Yo le comuniqué que estábamos aquí todos los amigos hablando sobre ella. ¿Qué tal si antes de entrar en la segunda mitad un poco estrepitosa de este libro, bueno, vamos a leer un par de ellos y les ponemos una música que yo llamo Requiem? Y este Requiem fue una musiquita que yo he compuesto con un piano mirando la ciudad de San Luis y las estaciones de San Luis. Adriana Normand, acerca del miedo. La actriz M., ferviente seguidora de los métodos de Stanislavski, enloqueció. Enloqueció, o al menos eso parece. Todo comenzó la tarde de miércoles, cuando la afamada señora regresaba a casa luego de una función vespertina y escuchó en la calle que su amiga, la también laureada escritora R, había fallecido. Desde entonces, la actriz M permanece encerrada en su casa y declaró por vía telefónica que no tiene las más mínimas intenciones de volver a salir. Aun cuando se desconocen los motivos reales de semejante enclaustramiento, se dio a conocer que la actriz y la escritora, además de ser amigas entrañables desde la infancia, habían nacido exactamente el mismo día y a la misma hora y en el mismo hospital materno. De esa simetría, de ahí el miedo. Antídoto, Adriana Normand, Photomaton. Es la mandrágora, una planta mediterránea de raíz carnosa y ahorquillada. Se dice que la forma de dicha raíz recuerda un cuerpo humano, como un hombrecillo que enclenque y fibroso a la vez emergiera de la tierra. Por semejante forma, cuenta la leyenda que aquel que desarraigue una mandrágora enloquecerá por el grito de angustia emitido por esta al ser desenterrada. Para escapar al maleficio de la mandrágora, se ataba a una cuerda por un extremo a la mandrágora y por el otro a un perro hambriento. Luego se arrojaba al can un pedazo de carne
de forma que para llegar a alcanzarlo, el perro tuviera que arrancar la mandrágora. Pero entonces era conveniente taparse los oídos a fin de evitar escuchar el mortífero aullido de aquella raicilla caprichosamente antropomorfa, desarraigada, arrancada de la tierra por un perro hambriento. Muchas veces, gracias por estar acá. Adriana,
y a todos ustedes. Gracias, Adriana, por prestarnos tu palabra. Gracias a todos ustedes por prestarnos y ayudarnos a construir esta casa, esta comunión. Aquí no damos clase de literatura. Es probable que aquí ni siquiera nos interese mucho las teorías sobre la literatura, porque queremos vivirla, no queremos comentarla. Por eso yo me restringo mucho a traerle criterios, ¿no? Pero solamente para ubicarnos un poquito, estos relatos sí, si alguien tiene la sensación de que van truncos, incompletos, desarraigados, como esa raicilla de la mandrágora, como esos rizomas, esos hierpajos de los que hablaba los franceses, que un día hablaremos de ellos, los franceses, Gilles Deleuze y Félix Guattari. Pues esa deslocalización, un poco alienación, sí. La literatura de Adriana Normand no quiere ubicarse en un territorio claro. Esta muchacha quiere confundirnos un poco. Tal vez así se protege ella de la confusión. Tal vez así aclara algo. Tal vez así nos invita a acostarnos a su lado, encima, debajo, a apretar las manos. Nos invita a no tener miedo, sentarnos, mirar el horizonte, ser una especie de devoradores de tiempo, en este caso, devoradores de la madrugada. Adriana ha escrito relativamente poco, en una revista que se publicó hace ya casi 10 años llamada Cuadernos Hispanoamericanos, más de 10 años, en abril del 2009, ella publicó una pequeña cosita llamada Carta Invernal desde La Habana, escrito por Adriana Normand, con una cita de un libro que también les recomiendo y que estaremos leyendo aquí alguna vez, Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. Un libro que tiene 55 ciudades imaginarias, pero que en mi corazón y en tu corazón son nuestra ciudad natal. En mi caso, son 55 veces La Habana. Esto que habla Ítalo Calvino, el escritor italiano que, amigos, amigas, nació en Santiago de Las Vegas. Ítalo Calvino, cubano por nacimiento, italiano por cultura. Tiene Adriana lo cita en Las ciudades invisibles con esta cita de que la ciudad es una para el que pasa sin entrar y la ciudad es otra para el que está preso en ella y no sale. Una es la ciudad a la que se llega la primera vez, pero otra es la ciudad que se deja para no volver. Yo les recomiendo Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, pero no desesperemos. Podemos esperar que Ítalo venga. Nació en Cuba y tiene que venir a esta Cuba que no existió. Ítalo Calvino, el autor de importantes novelas y sobre todo pensamientos. En esta carta invernal desde La Habana, Adriana Normand, entre otras cosas, ¿no?, recuenta esta vida literaria de encontrarse, caernos a mentiras tratando de escribir toda la gran novela que al final es inescribible, no se puede escribir. Tomando las palabras de otros y hacerlas nuestras. Ahí lo dice, tomábamos las palabras de otros y las hacíamos nuestras. No tengan miedo, las personas que ya vamos, la casa se está llenando un poco, por favor, avancen un poco. Los primeros que llegaron, acérquense a mí un poquito. Péguense, no hay social distances, no hay distanciamiento social. Y si lo hay, no hay distanciamiento espiritual. Acérquense los primeros para que los que están llegando puedan ocupar espacio. Adriana nos autoriza, como tantos escritores, a tomar prestadas, incluso a robar, a traficar la palabra del otro, a la vez que la emitimos, ya es palabra universal. Cobramos los derechos de autor y nos olvidamos del libro. No es nuestro, te pertenece a ti. Toda esa palabrota, la intertextualidad que tanto defendíamos entonces, dice Adriana, porque estaba de moda en aquel tiempo que no existió. De manera espontánea y sin que mediara ningún acontecimiento definitorio, nos dejamos de ver. Muchos no viven ya en esta ciudad a la que tanto queríamos. Otros nos dedicamos a vivir, bueno, una vida más responsable, mamá, papá, jefe.
y a querer hacer de la literatura un oficio a tiempo completo. Otros terminaron en alcohólicos anónimos. Algunos ni siquiera sé qué les pasó. Para mí son estas las primeras nociones de lo que llamo mi vida literaria habanera. Esta confrontación, este delirio de grandeza, esta manera irrespetuosa de estar por debajo y también por encima de las categorías. No se dejen categorizar. Rompan las taxonomías, rompen los manuales de géneros, rompan el género, rompan la coraza de los géneros, escapen del fascismo de la identidad. Esto lo dice también Orlando Luis Pardo Lazo como una intromisión. Y sigo leyendo a Adriana Norman. Mucho de esto lo perdí en el camino. Y en verdad, no solo por culpa nuestra, sino porque la literatura en La Habana se hace desde una soledad excluyente, como una carrera donde lo más importante sería dejar atrás a los demás y apuntar a la meta, siempre la meta. Con el tiempo, Adriana, yo creo que comparte con nosotros la idea de que no hay carrera. La literatura no es una carrera de caballos. Es más, llegamos al hipódromo, tomamos el mejor caballo, Apalusa, tomamos una bestia Apalusa, y como jinetes que somos, como seres humanos, dejamos que el caballo corra la pista y nos ponemos a caminar nosotros como si fuéramos un corcel más por la pista de carrera. Los caballos trotando, el polvo pasa peligrosamente, parece que nos van a atropellar en su desquicia, en su desbordamiento, en su tensión, en su beligerancia, en sus broncas y contrabroncas, y nosotros caminando, caminando por el hipódromo de la poesía, caminando, si quieren, en cuatro patas. Cuando nos cansamos de estar erectos, esa posición que nos empina hacia el cielo, que nos empina hacia Dios, que nos pone la columna vertebral en perpendicular con el campo magnético de la Tierra, a veces no podemos más, no podemos más ser bípedos. Entonces, no tengan miedo de caminar en cuatro patas. ¿Quién comenzó de ustedes caminando en dos patas? Cuando fuimos felices, la época más feliz, tanto que no lo sabíamos, caminábamos en cuatro patas. Tenemos que reganar el contacto con la tierra, como la raíz de la mandrágora. Reconectar las uñas aferradas al barro, penetran en la tierra. Es un poema de Oliverio Girondo, argentino, a quien también traeremos. Las uñas se tienen que aferrar a la tierra. Y sigue Adriana Norman. A veces, sí, es cierto, tenemos la alegría de la espontaneidad, como cuando recibimos por correo electrónico en Cuba, ¿no?, revistas alternativas de literatura y de arte en general, y también hablaremos de esas revistas aquí, como 33 y un tercio, hecha por Raúl Flores, como The Revolution Evening Post, hecha por Orlando Luis Pardo Lazo, Jorge Laje y Amel Echevarría, o el exquisito archivo artístico literario Desliz, otra revista independiente en Cuba, que la hace Isabel Mónica, que al menos a mí me ayudan a renovarme y a tener una confianza de lo que es quizás una gran falacia. La falacia de que se puede hacer literatura en La Habana. En verdad, más que una falacia, nos dice Adriana Norman, afirmar que se puede hacer literatura en La Habana sería un error, un error. Y a pesar de esto, a pesar de lo que sabemos, a muchos nos agrada perdernos en el error. Reinventar el error, buscar el error. Amigos, fallen, fracasen estrepitosamente, bellamente. ¿Qué es triunfar? ¿Construir una pirámide estricta? Que si se mueve una piedra de la pirámide se derrumba y con ella nos derrumbamos nosotros. De la cima con C a la cima con S. Cima con C es la punta de la montaña. Cima con S es un abismo, es un hueco. Jorge Luis Borges, que ayer nos pateó el corazón. Jorge Luis Borges decía, la página perfecta es la más precaria. Si la página es tan buena, tan
tan buena, si yo escribo tan bien, que no se puede cambiar ni una palabra, ni una coma. No, es perfecto. Es tan perfecto, coño, que si hay una errata y se borra una coma, se quita un acento, cambia una palabra, la página se derrumba, se desensambla. También vale buscar en literatura la imperfección. En pintura tenemos el bad painting, el brochazo, casi que el escupitajo de color. Sí, el esputo de la herramienta con que se raspa, como el acrílico, la espátula, el esputo de la espátula. En literatura también puede haber una tendencia, Adriana está un poco más cerca de ella, a veces no tanto, de una bad writing, una escritura que nos cruja. Y concluye ella, para volver a leer sus textos, a mí, sin embargo, me gusta buscar la vida literaria en el banco de un parque, en el auditorio de un cine de barrio, en la riña callejera, en el soleado malecón, en una esquina cualquiera, en la cola para el agromercado, en la estación de ferrocarriles. Adriana, me gusta buscarla con la misma curiosidad de Kublai Khan. Kublai Khan. Cuando imaginaba ansioso y complacido cada una de esas ciudades misteriosas y únicas descritas por Marco Polo en el libro Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino, que vamos a leer aquí. Allí, tal vez, donde volviéramos a entonar más alto que nunca esas palabras que tanto disfrutábamos entonces en la voz tremenda de Tom Waits. The piano has been drinking, not me. The piano has been drinking, not me. Es el piano el que está tomando, borracho. Es el piano que se emborracha. Es la música la que se emborracha. No yo. Yo soy un medium. Yo solamente dejo que circule por mí esos electrones. Vamos a leer algunos poemas de Adriana Normand. Disculpen, poema prosa poética de Adriana Normand de Fotomatum. Después de una breve pausa que va anunciando la luz de salida de este podcast de hoy. Vuelvo en un minuto. Sobre la belleza, Adriana Normand, Fotomatum, Ana había nacido con un repugnante lunar en la nariz. Ay, Ana, qué nombre tan hermoso. Ana había nacido con un repugnante lunar en la nariz. Era oscuro y lleno de pelos, capaz de provocar asco a la más desprejuiciada de las criaturas. Si alguien lo miraba, sus ojos, si alguien la miraba, sus ojos iban inmediatamente, primero hacia el lunar, y ya luego no podían dejar de observarlo,
como si se tratara de un bicho que podía saltarles encima de la nariz de Ana. Desde niña, Ana había sufrido por esa causa. En la escuela tuvo que soportar que sus condiscípulos se burlaran al preguntarle si tenía una mosca posada en la cara, si no se había lavado bien la nariz o si era leprosa. Cuando se pasaba una caricatura de mano en mano por toda la clase, era siempre Ana, 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 con una mancha en la nariz. Al crecer no cambiaron las cosas. Las personas, sí, claro, adultos, disimulaban un poco su aversión, pero Ana sabía lo que pensaban y que se referían a ella como la chica con aquello, con esa cosa en la nariz. Como es lógico, Ana no tenía éxito con los hombres. Aquel estigma provocaba demasiado asco y si alguno se le acercaba, terminaba siendo el hazme reír de los otros hombres. Por lo que enseguida desistía de conquistar a Ana. Entonces Ana decidió operarse. Sabía de la existencia de médicos que podían eliminar aquello, esa cosa de su nariz y hacer que su cara pareciera nueva. Tras muchos meses de ahorros y de esperanzas, Ana partió un día a la capital para poner fin a su pesadilla. La cirugía fue un éxito. El repugnante y peludo lunar quedó eliminado, echado en un cesto del quirófano. Pero Ana murió en plena mesa de operaciones. Un paro. Ah, pero todo el que desfiló delante de su féretro en la tarde de su funeral llegaba a la misma conclusión. Increíblemente, de repente, sin aquel lunar, todos opinaban que era Ana la mujer más bella del pueblo. Fotomatum de Adriana Normand. Permítame leerles un par de viñetas más para hoy irnos temprano. O tal vez vamos a leer ya la última. Hemos estado compartiendo una hora súbita. Se nos fue rápido, ¿verdad? Bueno, tal vez esta, vejez. Y dejamos ya esta sería la penúltima. Nosotros no somos muy duchos en penúltimas y antepenúltimas, porque esto es una continuidad. Esa palabra que nos han querido secuestrar, ¿verdad? Continuidad. No es una continuidad ni con el pasado ni con el futuro. Es una continuidad con la casa. Juan Germán, poeta comunista que seguramente tendremos que leer aquí, decía que no es para quedarnos en casa que construimos una casa. Así que nuestra continuidad no es de paredes. Nuestra consistencia no es de castillos, no es de construir un castillo, una casa como un castillo. No, no es una casa como una cripta. Es una casa sin paredes, con el techo en el futuro y de piso de tierra, donde probablemente nos sentamos como niños que a veces comimos tierra y gateamos por ella para ganar una reconexión con el planeta. No estoy hablando de ecología, una reconexión con la idea de que no somos huérfanos
Estamos en casa. Las ballenas, en medio de los océanos, no son huérfanas. Hacen un viaje cortito, del Ecuador al polo. Los pájaros, las mariposas, las tortugas, están en casa todos los animales migratorios. ¿Por qué no habríamos de estar nosotros en casa? Que vinimos del África, cruzamos por el Asia, pasamos por la Alaska, bajamos al sur, saltamos a los archipiélagos, nos hundimos con las islas, salimos de nuevo a flote con los volcanes. Estamos en casa, en el hogar perfecto. Y en ese hogar perfecto la historia parece marearnos. Y por supuesto la política parece neurotizarnos. Noches en que Cuba no existió, quiere moverse en contra de la historia y en contra de la política, pero no para construir una torre de marfil, sino precisamente para hacer historia, para ser políticos y para habitar en la palabra. Vejez de Ana. Vejez de Adri Ana Normand. El anciano que ayer tarde perdió su billetera negra en el mercado, justo en el tramo de 17 pasos entre el vendedor de rábanos y el vendedor de frijoles chino, que recorriera más de 4 veces luego de comprobar el percance buscando su billetera, el anciano ha muerto esta mañana. En el bolsillo derecho de su pantalón, donde antes estuviera la billetera, las autoridades encontraron una carta de reclamo dirigida al Buró de Desaparecidos. Aun cuando consideraba aquel trámite infructuoso, no podía sino lamentarse, dijo, por tan sensible pérdida. Pues en su billetera el anciano extraviaba además sus únicos y definitivos asideros, que eran, uno, una foto de su madre, y dos, el recorte de periódico en que se anunciaban sus nupcias, las nupcias de su madre, y que se encontraba doblado cuidadosamente en la mencionada billetera extraviada del anciano que falleció a la mañana siguiente. Las pequeñas cosas. Adriana Normand, Fotomatum. Amigos, vamos a leer el texto de salida hoy, justo cuando hay más calor, justo cuando la intensidad es más hermosa. Yo parpadeo y ya pasó una hora. No sé, permítanme hacer silencio. Nos quedamos un rato más. Díganme en tranquilidad, ¿nos quedamos 15 minutos más? ¿O nos vamos tranquilos a casa en el momento climático de la intensidad? Si me dejan un comentario, un yes o no, nos orientamos. Un día vamos a traer a Adriana y nos va a leer alguno de sus textos aquí, en su voz, desde La Habana. Hoy comenzamos y te agradezco ahora y te doy todo el crédito, Hildita Fernández, Hildita querida Fernández, con la lluvia. Una lluvia que estaba ocurriendo en tiempo real. Una lluvia que vieron los ojos que ahora Hildita está acá. Relámpago. Una lluvia preciosa, relámpagos. Una lluvia que me recuerda a la lluvia de Cuba. Nos quedamos 5 minutitos más para disfrutar esta lluvia maravillosa. Yo hago esto todas las noches. Prendo un Midnight Jasmine. Bueno,
Tal vez no llegamos a los 15 minutos, pero yo creo que estamos listos para quedarnos un ratico más en casa. Se los agradezco mucho. Recuerden que las puertas están abiertas. Salimos, volvemos, entramos. Gracias por los que están, gracias por esta presencia. Yo quiero leer con los ojos de esta niña mirándome. Adriana Norman. Una ventana. Voy a tomar un poquito de vino. Una ventana. Adriana Norman, Photomatum. La señora G. fue expulsada del instituto donde trabajó como profesora por más de 20 años. El director la citó a su despacho. Se le acusaba de haber modificado las calificaciones de un alumno y por tal motivo la junta directiva tomaba la decisión de expulsarla. La señora G. respiró profundo y quedó muda. En 20 años nunca había alterado una nota. Le habría gustado decirle al señor director que los demás profesores modificaban con frecuencia las calificaciones. La señora G. sabía de varios nombres de casos específicos, pero por más que lo intentaba, las palabras no salían de su boca. No era una delatora. Entonces, la señora G. vio la ventana y aquella idea golpeó su mente. La señora G. sabía que sobre su vida caería ahora una gran mancha y era incapaz de soportarlo. Se puso de pie y dio dos pasos, decidida, casi feliz, pero en ese momento una imagen acudió a ella, su hijo. Durante años, la señora G. después no pudo encontrar trabajo en ninguna escuela. Todos aludían que, a pesar de su gran experiencia, el error cometido era demasiado grave. La señora G. se obsesionó con las ventanas. Siempre que veía alguna, recordaba la idea que había golpeado su mente en aquella ocasión en el despacho del director. Pero una vez más anteponía la imagen de su hijo al deseo de lanzarse al vacío. Una ventana la llamaba a terminar con todo, el abismo, pero aquella voz no era más fuerte que el amor a su hijo. Así fue por mucho tiempo. Una mañana, la señora G. se miró al espejo y descubrió que había envejecido. Ya no era la elegante profesora que veían pasar sus vecinos camino al instituto. Incluso ya ni la saludaban. La señora G. no era ni la sombra de lo que fue una vez la señora G. Entonces miró la ventana de su habitación y supo que aquel sentimiento no era lo suficientemente fuerte. Algo había cambiado la ecuación de balance. En todo el día ya no pudo quitar los ojos de la ventana. Le daba placer mirarla y sentirse bien, libre, después de cenar, tranquilamente. Se lanzó. Adriana Norman, una ventana del libro de relatos, micro relatos, ficciones súbitas, Photomatum, un libro inaccesible, publicado por Ediciones Extramuros hace muchos años y que yo me traje de contrabando de Cuba y que probablemente sea el único
libro completo que ha publicado Adriana Normán, aunque está incluida en muchos otros espacios. Este libro es del año 2007. Yo lo tengo digitalizado, tiene marcas de lo que he leído porque yo escribí sobre este libro, pero así con marcas y todos, si alguien quiere leer los relatos de Adriana Normán, por favor, me tienen que escribir un correo. Permítame escribir el correo una vez más. Muchos de ustedes ya lo conocen y me han escrito. Orlando Luis Pardolazo. Al igual que mi blog, orlandoluispardolazo.com, para hacerlo bien sencillo, ¿verdad? Y pues, si me escriben a este, porque no quiero acosarlos con spam messages, si me escriben específicamente a Orlando Luis Pardolazo pidiendo Adriana Normán, pues con gusto les envío este pequeño PDF. Ella está muy feliz de poder compartir esto. Ha sido una noche intensa, pero he tratado a propósito de refrenar un poco la estrella polar, la montaña rusa que hemos estado llevando, ¿verdad? Necesitamos cumbres y mesetas y también valles. Yo creo que este último viñeta de Adriana Normán nos puede servir para hablar un ratico y después irnos tranquilamente dejando la puerta abierta, irnos en pareja, irnos en tríos, en cuartetos, irnos en comunión, como siempre digo. La idea de noches en que Cuba no existió, por supuesto, es recuperar una lonja. No va a ser posible recuperar la plenitud, pero una lonja de un espacio que en algún momento muchos de nosotros sentimos como un cosmos resuelto. Adriana Normán también lo sintió y escribió sobre esa Habana, sobre esos espacios literarios donde todos parecíamos estar allí para siempre. Claro, sabemos ahora, éramos ignorantes. Ya el país tal vez estaba en desintegración, pero cada generación, cada vida, llega desde la ilusión. Esa ignorancia es la ilusión, esa inocencia es la ilusión, ¿no? Y uno siempre cree que va a poder crecer, dominar, conquistar, ¿por qué no? Transformar la realidad, la sociedad, la gente que vive alrededor de uno, el lenguaje con que se refieren los unos a los otros y se refieren a nosotros. Uno siempre cree que hay algo bello en uno, algo bello, puro, intocado, a donde no llegan. Empezamos hablando de esto y por aquí es que vamos a cerrar. A donde no llegan las sustancias tóxicas de la realidad, a donde no llega la dominación, ni la violencia, ni lo vil, ni lo canalla, ni el cansancio. Ese lugar puro que Goethe decía al final de su vida, no quiero perder mi humanidad. Ese lugar puro, aunque todo sea decadencia, aunque todo sea ruina, aunque nos cueste andar, ese lugar puro es como el Aleph de Borges que leímos ayer. Ahí están todas nuestras mejores imágenes, mejores representaciones de nosotros mismos, que es el sueño de nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos, no importa cómo seamos, no importa las limitantes que la realidad y la biología nos impongan, cómo nos vemos a nosotros mismos es como somos. Y eso necesita un espacio, una ecología, una geografía. No podemos ser en abstracto. Nuestro prójimo es aquí y ahora. Y eso también Osvaldo Payá lo decía. El cubano de aquí y ahora, ¿dónde está? ¿En el zoológico? ¿En la cárcel? ¿En el exilio? ¿En el Walmart comprando un pianito Yamaha como yo hice? ¿Dónde está esa reconstrucción, esa catedral en el aire, pero catedral al fin, ¿no? Y yo creo que parte de la gran drama, del gran drama, del gran dilema cubano a esta hora, que repito, la historia y la política y la sociedad, incluso la cultura también se va de aquí. No la queremos aquí. No queremos los discursos de la cultura que muchas veces son
disciplinarios, dogmáticos, que este escritor es bueno y el otro es malo. Aquí van a entrar los escritores, los peores escritores de Cuba, los más grandes y peores escritores de Cuba y del mundo están invitados a esta casa. Y vamos a descubrir esas lonjas de bellezas, esas lonjas de verdad. Y si no las hay, vamos a inventarlas. Vamos a traer belleza a vidas que tal vez vivieron truncas, fragmentadas, como los relatos de Fotomatum, de Adriana Norman, muchacha linda, muchacha hermosa, muchacha cubana, muchacha inteligente, muchacha valiente. Ya te queremos, Adriana. Lo siento, no fue a propósito. Ya te queremos. Amigos, amigas, tómense las manos. Vamos a ir despacito. Los que están atrás pueden ir saliendo si quieren para evitar los maleficios. No se den la vuelta. No me den la espalda. Vayan saliendo de frente a mí. Por algo los ojos en el ser humano están anormalmente, porque no es común en el género, en la biosfera, no es común en las especies que los ojos estén tan cerca en el frente de una especie. Esto es una desventaja. Mirar nada más con los ojos enfrente no nos permite ver la traición que puede venir de la espalda. No nos permite ver si viene un león o viene otro hombre que es un lobo también a clavarnos sus dientes en la espalda. Pero es también una ventaja que tal vez fue concedida por milagro, por gracia divina. Tenemos los ojos enfrente para que no quede duda de que cuando estamos mirando de tú a tú. Yo he tratado, pero no he logrado nunca crear un diálogo que sea entre más de dos personas. Cuando hay un tercero, de alguna manera ya estamos en la representación, en el teatro, y es maravilloso. Y me encanta estar rodeado de personas. Pero diálogo es lo que estamos teniendo tú y yo ahora. Lo estamos teniendo en comunión y a solas. A solas. Esto se llama intimidad. Y es en gran parte también lo que hemos perdido, así en la isla como en el exilio. Hemos perdido la cualidad de un espacio donde no entre lo público. Quien usted es en privado no debe, ni tiene o tendría que explicárselo a la esfera pública, que siempre es teatro, representación, lugares comunes, consensos, dictaduras o democracia, no importa. Pero no es intimidad. Lo que está allá afuera de esta intimidad entre tú y yo hoy se llama intemperie. Vuelvan pronto. Saben muy bien que ya no solamente os amo, sino que nos amamos. Me gustaría decirles hasta mañana, no tendría sentido porque es hasta hoy. Ya casi es la medianoche de nuevo y nos estamos viendo en este martes de abril. Hasta muy pronto. Les muestro mi invitación a otro podcast de entrevistas, de discusión un poco más con miras a transformar la realidad de nuestra patria, que se va a llamar Otra Patria, Otro Siglo, Otros Hombres, y que se publicará una vez al mes cuando se pueda, una vez a la semana, no lo sé, en nuestro YouTube. Y después directamente a la música que nos arrulla, a la nana maravillosa que compuso Arturo Sandoval para nosotros. Dejen la puerta entreabierta, por favor. No es necesario cerrarla detrás de ustedes. Mañana aquí, donde la palabra no está hecha de sonidos, sino de fe. Tú y yo tenemos fe en que la palabra no son sonidos articulados.
que el espíritu se manifieste en la palabra, el alma, sea efímera o sea trascendente, se manifiesta, nos constituye, nos da forma, humaniza nuestro rostro. En el momento que la perdemos, nuestro rostro vuelve a la biología animal. Esa palabra ha construido imperios, construye naciones libres y también ha servido esa palabra para dominarnos, para construir campos de concentración y dictaduras. Un beso, un abrazo y sí, inevitablemente, os amo.